Rodríguez Torres, si queremos colocar de verdad quién es un torturador. Es un torturador. El Rodríguez Torres, esa es su vocación. Pero vamos a ampliarlo y vamos a que la gente pueda entender distintas etapas de Miguel Rodríguez Torres para poder comprender el daño increíble que ha hecho este personaje durante todos estos años. La licencia que se le acaba de otorgar, porque eso es otro asunto que es importante a sumarlo también. Rodríguez Torres llega al conocimiento público, él era un militar más, que se alza con Chávez en febrero de 1992, del grupo de los alzados. Él tenía la misión de conquistar La Casona. ¿Qué es La Casona? La Casona es la residencia presidencial. Era la residencia presidencial. Nosotros contábamos con el despacho ejecutivo desde Miraflores, pero el presidente vivía con su familia en La Casona. Eso se fue desgastando, pues, los presidentes venezolanos llegaron al descaro, en el caso de Carlos Andrés y Jaime Lucinchi, de tener en La Casona a la esposa y en Miraflores a la querida. Entonces, ellos vivían con su amante en Miraflores y tenían a la familia en La Casona. Bueno, en el caso de Carlos Andrés, cuando el golpe del 92, tenemos que recordar que Carlos Andrés está llegando de Davos esa madrugada, la madrugada del 4 de febrero del 92, a medianoche, él aterriza en Caracas, le advierten de una vez, mira, hay un problema, hay rumores, hay ruido de alzamiento, y él se dirige a La Casona, a la residencia de familiar, donde reside la familia presidencial. Se dirige porque Carlos Andrés cuidaba bastante más la forma que Lucinchi, que de verdad era un ser depravado. Entonces, Carlos Andrés se dirige a la residencia y ya el asunto era más que rumor, estaban comprobados los movimientos militares y Carlos Andrés llega a La Casona e inmediatamente sale hacia Miraflores. Eso era una noticia para los que estaban atentando contra el gobierno en aquel momento, que era clara, Carlos Andrés ya se había ido, pero aún así Rodríguez Torres dio inicio al ataque. Fue un ataque realmente criminal, se utilizaron morteros, calibres pesados, se intentó de mil y una formas intentar penetrar La Casona. La Casona cuenta con un pequeño batallón y que era la custodia del área, ¿no? El hogar presidencial y por supuesto cuenta con defensa presidencial. Y bueno, esta gente fue la que tuvo que hacer armas contra el ataque de Rodríguez Torres. Te repito, todos los sublevados estaban absolutamente, todas las cabecillas sublevadas estaban absolutamente conscientes de que ahí ya no estaba el presidente. Y aún así el ataque fue salvaje, estando conscientes de que allí lo que quedaba era la esposa de Carlos Andrés, sus hijas y sus nietos. Y adicional, el tesoro que era La Casona, porque allí habían obras de arte de cualquier tipo, aparte de su estructura de cualquier cantidad de años. Son patrimonio nacional destruido. Bueno, el ataque duró horas, trajo cualquier cantidad de bajas militares por ambos bandos, demostrando allí su incapacidad como militar, porque poder haber tomado La Casona hubiese sido hasta un ejercicio militar fácil cuando uno lo consulta con cualquier otro militar de la misma graduación y posición de Rodríguez Torres. Pasa el tiempo y es Rodríguez Torres uno de estos militares que son de nuevo colocados dentro de la Fuerza Armada. Es increíble, ¿no? Porque es eso, ausencia de justicia. Chávez gana las elecciones del 98 y empieza a acercar de nuevo a Rodríguez Torres a su entorno. Y ya para finales del 2002, empezando el 2003, ya Rodríguez Torres empieza a despuntar como director de la DICIP. La DICIP era lo que era anteriormente el SEBIN. ¿Okay? Es más, el que le cambia el nombre y hace toda la arquitectura para cambiar a la DICIP para el SEBIN, la cabeza de Rodríguez Torres, pues, el que hacer esos cambios. En esos tiempos, ahí lo tradicional que es el chavismo, Rodríguez Torres se encarga de lo mismo, perseguir, secuestrar, torturar y matar, que es lo propio que hace la revolución, pues. Entre los torturados de aquel entonces, ya en las partes extrajudiciales, en las partes judiciales, tenemos la captura cuando la DICIP tomó Plaza Altamira y fue capturado y torturado a Jorge Rojas. Entonces todo esto es parte del accionar de Rodríguez Torres en aquel tiempo cuando todavía era DICIP. Él sale
vuelve supuestamente a las Fuerzas Armadas un tiempo y todo lo demás, y de repente llega como general. Ya es general Rodríguez Torres, y entre sus funciones, de nuevo públicas, pasa a ser director del SEBIN. Director del SEBIN, amplía la zona de presos políticos dentro del SEBIN. O sea, es parte de su accionar dentro del helicoide, y da inicio a lo que sería la toma por asalto de un edificio que iba a ser para las oficinas del Metro de Caracas, y no, también lo tomó el SEBIN en Plaza Venezuela. Como director de inteligencia, volvemos, hacía lo propio que ha hecho Chávez, pero después hubo un plus. Después lo llevan al Ministerio del Interior, Ministerio del Interior y Justicia, donde tiene el control de todos los esquemas policiales del país, por supuesto, incluyendo el SEBIN, y todo lo lógico que maneja un ministro del Interior. Desde ahí, justo en su etapa como ministro, hubo cualquier cantidad de protestas de orden juvenil, hubo campamentos, hubo una serie de esquemas de manifestaciones contra el gobierno. Él elaboró una estructura de infiltración adicional, todo el modelo que generó la Stasi en su momento, siempre lo referimos que es algo de lo que aplica mucho el chavismo. Entonces, esa estructura fue muy bien articulada por Rodríguez Torres en su momento, y eso logró que hubiesen una serie de delaciones y espacios en cada uno de esos movimientos, y hubo cualquier cantidad de capturas, secuestros y torturas de muchos jóvenes. Para más, cuando se hizo el desmantelamiento de muchos de esos campamentos, fueron torturados, apresados, cualquier cantidad de jóvenes. Y esto es parte del accionar de gobierno de Torres, como punto para lo que la gente que viene operando, sí, pero él en algún momento empezó a hacer referencias contra el gobierno. Claro, con la mano llena de sangre, él empezó a hacer referencias contra el gobierno. ¿Por qué? Esto es importante. Nosotros lo hemos hablado cuando hablamos del corte de la revolución en una de sus purgas, ¿no? La revolución es un trapiche constante, y en la purga correspondiente a lo que era el 4F, dejamos claro que se salvaba a Diosdado, se salvaba por sus buenos oficios a Francisco Arias Cárdenas, y los otros que se arrastraran bien a la nueva etapa de revolución serían aceptados. Pero los que se crean que son algo, porque son originarios, fueron los que hicieron algo el 4 de febrero, como se lo creía Rodríguez Torres, por supuesto los iban a pisar. Debemos recordar el caso del Pollo Carvajal y este tipo de gente que se sentía ligada a Chávez desde el inicio. La revolución va en su trapiche y mira, tú no eres nada, lo que importa es la revolución. Entonces creen que son algo y, por supuesto, el momento de la revolución los aplasta. En ese momento que Rodríguez Torres empieza supuestamente a hablar en contra del chavismo, que no lo hacía en contra del chavismo, sino en contra del gobierno de Maduro, es recibido por los brazos abiertos por la oposición. Es decir, el que ayer perseguía, secuestraba, Sí, pero se torturaba. arrepintió. Sí, inmediatamente, como parte de magia, tú eres muy bueno y es recibido por el Frente Amplio, con aplauso. Igualito que me hicieron con la criminal de lesa humanidad Luis Ortega, con el otro criminal Ismael May Santa García, con el padre político de la criatura, con Luis Michelena. Entonces, todo esto es una constante, ¿no? Porque es un país que, como se niega a que es necesario hacer justicia para llegar a la paz, por supuesto vives en el desastre constante, conviviendo con él y haciendo que el criminal sea el soporte del mañana. Y va mañana y vamos, la impunidad es lo necesario para forjar un proceso de reconciliación entre criminales, porque al final son todos criminales. Rodríguez Torres, al ser militar, fue trabajando también una estructura militar paralela a la que él iba haciendo un espacio de convertirse en un referente civil. Eso aparentemente generó molestias dentro del gobierno, pues, y llegó la hora de aplastar. Lo capturan y lo ponen preso, de manera, por supuesto, extrajudicial, es decir, haciendo todo lo que hacía Rodríguez Torres, ¿vale? Va y te secuestra, te tiro en una celda y me olvido de ti. Casi que el manual de Rodríguez Torres se lo aplicaron a Rodríguez Torres. Rodríguez Torres, entre sus creaciones está La Tumba, que es un referente ya internacional de cómo privar sensorialmente dentro de los marcos de tortura que hace la tumba a sus víctimas. Todo el manual del terrorismo psicológico, de la tortura psicológica, de la tortura física, todo lo aplicó Rodríguez Torres. Es importante también recordar que dentro del accionar de Rodríguez Torres, tanto como director del SEBIN, como director de la DICI, director del SEBIN, después como ministro de Justicia, de Interior y Justicia y Paz, porque es el colmo de los Y paz. Rodríguez Torres ostentaba el título de
ministro de Interior, Justicia y Paz. Colocamos todo ese currículum de Rodríguez Torres en cada uno de esos casos, incluyendo como ministro de Justicia. Uno de sus objetivos favoritos fue Vasco da Costa. En cada una de esas etapas, en cada uno de esos cargos, Vasco fue detenido, fue salvajemente torturado bajo las órdenes de Rodríguez Torres. Junto con Vasco, en la primera etapa de la primera captura larga de Vasco da Costa, que fue junto con Dulce Bravo. Dulce Bravo fue torturada en la DICIP bajo el mando de Rodríguez Torres, igual que Vasco en su momento. Son tantas las cosas, pues, y después, ya como ministro del Interior, en la captura que vivió Vasco junto con José Luis Santamaría y otros venezolanos, por supuesto, sufrió más torturas bajo Rodríguez Torres. Entonces, el gobierno secuestra a Rodríguez Torres, le aplica el manual de Rodríguez Torres para castigar, y pasa 5 años en esto, supuestamente, pero de repente, gracias a Zapatero y a todo un noble trabajo de la oposición venezolana, a cual agradece a la familia de Rodríguez Torres, agradece mucho a distintos miembros importantes de la oposición venezolana, se consigue su liberación. Ahí están cualquier cantidad de presos políticos reales metidos pudriéndose en la cárcel, pero el criminal consigue la buena pro para salir, para irse a España. Y lo acompañó Zapatero en el avión. Sí, claro. Zapatero se encarga de todo ese tipo de cosas, es muy útil. Entonces, Rodríguez Torres se va a España feliz de la vida. Y quiero aclarar y reforzar mucho esa parte de feliz de la vida. Porque estamos hablando de que este criminal torturador va a ser recibido con asilo político y toda clase de beneficios en España. Mientras que muchas de sus víctimas no han podido ni siquiera conseguir estatus de refugiado. Mientras que muchas de sus víctimas viven con un terror constante. Porque el daño de la tortura es una cosa que no se borra. Mientras que muchas de sus víctimas tienen demandas contra él y toda la estructura de gobierno, a nivel de la Corte Interamericana, a nivel de la Corte Penal Internacional. Pero es importantísimo resaltar no solo la cochinada que está haciendo el gobierno español, porque es una cochinada, es una cosa realmente asquerosa, porque aclaran y dejan por sentado que la labor que está haciendo Zapatero es avalada por el gobierno español. Está el punto de mi país. Y ahora quiero ir hacia mi país. Más allá de todos estos seres asquerosos de la estructura política venezolana, está una gran... sembrar la matriz de opinión sobre... No, pero él es un preso político. Es una víctima. Exacto. Él es una víctima. Él es un criminal. Y ahora vamos a lo de la licencia. Porque este hombre, mañana, si se voltearan las cosas en el país, va a seguir contando con su estatus de asilo en España. Uh-huh. Va a seguir contando con su estatus de que él fue una víctima. Claro. Y entonces mañana no va a pagar tampoco sus culpas. Semejante criminal acaba de obtener una licencia, una tarjeta de esta de sal libre de la cárcel, cuando no ha pagado absolutamente nada por su crimen. Y para más, esa licencia se le extiende a todo el gobierno, porque si él fue un ejecutor reconocido, los otros que están en otras áreas que no tienen que ver directo con el área de represión, entonces son unos ángeles, y aquí nunca ha pasado nada. Un país que, como repetimos desde el principio de la llegada del salismo, se persigue, se secuestra, se tortura y se mata. Un país que tiene la crisis humanitaria, la crisis de exiliados, esta inmigración salvaje, este desangrar humano que pasa los 8 millones de personas, más grande que el de Siria, más grande que el de Ucrania. Este país, que de acuerdo a la FAO, tiene a 6.5 millones de venezolanos en este país, con graves problemas de alimentación que rayan el hambre. Es decir, un país que el 50% de su población fue de manera destruida, de manera directa destruida por el chavismo, y él, como uno de sus operadores políticos, tiene en sus referentes de oposición a gente que dice: mira, qué bueno que el general Rodríguez Torres ya pudo salir.